¿Conduces así? ¿O de esta manera? Para conducir cómodos y de manera segura, hay que estar bien sentados al volante. Lo primero que debemos mirar es la distancia para las piernas. Debemos tener la banqueta lo suficientemente cerca como para que, al pisar el embrague a fondo, la pierna quede semiflexionada. Después, el respaldo. Con la espalda pegada en él, alargaremos el brazo derecho y nuestra muñeca debe tocar la parte superior del volante. Si nuestro coche tiene regulación en altura del asiento, la pondremos de manera que veamos bien el tráfico que nos rodea, pero que nuestra cabeza quede a 4 o 5 dedos del techo, como precaución en caso de vuelco. Colocaremos el reposacabezas a la mitad de nuestra cabeza. Por último, si el coche ofrece la posibilidad, podremos regular la altura y la profundidad del volante para acompasar la distancia con el respaldo. ¿Y por qué os decimos todo esto? Porque en caso de frenada de emergencia, pisaremos a fondo el embrague y tendremos la pierna semiflexionada, lo cual nos ayuda a sujetarnos con más fuerza. El respaldo, en una posición casi vertical, nos recoge bien la espalda y nos evita cansancio. Y la distancia al volante, con los brazos semiflexionados, consigue que podamos hacer bien todos los movimientos.